Hacia atrás, oh tiempo, da un paso hacia atrás. Llévame al pasado, hazme un niño otra vez. Y entre las sábanas encontramos esos bellos clásicos inmortales. La Bella Durmiente. ¿Recuerdan la hermosa princesa que durmió por años bajo un hechizo? Hasta que la despertó el príncipe azul. ¡Arriba! ¡Levántate ya! ¡No seas tan vaga! ¡Vamos, despierta! Pulgarcito, el pequeño que recibió su nombre por ser del tamaño de un pulgar. Visitemos a esa interesante familia. Buenas noches, señor y señora Pulgar. ¿Dónde está el pequeño Pulgarcito? ¿Eres tú, Pulgarcito? Ese soy yo. Pero si yo pensaba que tú no eras más grande que un pulgar, ¿cómo creciste tanto? Vitamina B1. El grillo y la hormiga. Una historia sobre una hormiguita laboriosa y un grillo muy vago. Te arrepentirás. He trabajado todo el verano y tengo mucho guardado para el invierno. Tú eres un vago y te morirás de hambre. Niño malo de las fábulas, el niño que gritó lobo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡El lobo! ¡Lobo! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Qué tonto! ¡Qué chiste! Ahí tienen un chico que necesita bastante disciplina. ¡Qué baba! Él aprenderá su lección algún día. ¡Qué chiste! Juan y las habichuelas mágicas. La historia de un chico que sembró una mata de frijoles solo para encontrarse en la cumbre con un gigante de dos cabezas que hizo que Juan corriera por su vida. Oye, casi lo alcanzabas. ¿Por qué lo dejaste escapar? Ha estado enfermo. El lobo vestido de oveja, el quinto columnista de su tiempo, con su disfraz, acechaba las inofensivas ovejitas. ¡Lárgate, tonto! ¡Ese es mi lado del pasto! Las noches de Arabia nos regaló la historia de Aladino y su lámpara mágica. Lo único que Aladino tenía que hacer era flotar su lámpara y presto, aparecía el genio. I dream of genie with the light brown hair. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡El lobo! Ahí ¡lobo! Viene ese niño insoportable. ¡Ayuda! Otra ¡ayuda! Vez. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Qué
tonto! ¡Qué imbécil! Oye, chiquillo, gritarás lobo una vez más. ¡Ah, vamos! ¡No te metas en lo que no te importa! ¿Acaso no sabes lo que es un chiste? Una revolcada en un taller no le quitará ni un pelo a este. Y aquí tienen un pájaro que a nadie le molestará tener en su casa, una gansa que pone huevos de oro. ¡Hey, espera un momento! ¡Tú tenías que poner huevos de oro! Ya esa época pasó, hermanito. Ahora estoy en la defensa nacional. La vieja inofensa fue a la despensa a darle un hueso a su perro. Cruzándome. ¡Es una pilla! ¡Es una pilla! ¡Es una pilla! ¿Recuerdan esta pequeña historieta? Este cerdito fue al mercado. Este cerdito quiere quedarse en casa. Este cerdito quiere carne con papas majadas. Y este cerdito se quedó sin comer. Y este cerdito lloró todo el camino. ¡Santa pizza, mamá! ¡Ten cuidado! ¡Mi callo! Cenicienta y su zapato de cristal. Una jovencita que... ¡Oh, oh! Aquí vamos de nuevo. ¡Ayuda!